¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo video aquí en Adopt Me. Y hoy te voy a platicar todo lo nuevo que debes saber sobre la actualización de los peluches aquí en Adopt Me. Así es, amigos, porque se van a añadir nuevos peluches que nosotros vamos a poder rolear con ellos como si fueran jugadores reales. ¿Cómo van a funcionar? ¿Se van a poder tradear? ¿Se pueden hacer neón? ¿Cuánto van a costar? Bueno, pues todo eso te lo vamos a platicar en este video, pero si eres nuevo te invito a por favor suscribirte, dejarme tu like y compartirlo con tus amigos para que todos sepan cómo van a funcionar estos peluches. También utiliza mi código de Roblox VideoStar cuando te compres tus Robux o la suscripción de Roblox Premium. También te quiero avisar que ya saqué nuevos ítems al catálogo de Roblox. Ya saqué este nuevo puesto de tacos, el Mr. Bunny de bolsita, la silla gamer, la mochila o el Mr. Bunny de diamante limitado que aún puedes conseguir. En el primer comentario te voy a dejar los links de estos ítems para que los veas y los lleves. Pero hablando de Robux, si no tienes ni un solo Robux, sígueme en Freshcut con este código QR, ya que la aplicación de Freshcut te regalará diamantes al momento de verificar tu número de teléfono y los puedes canjear por Robux. ¿Te imaginas cambiar esos diamantes por Robux? Puedes cambiarlos por 100 hasta 5000 o más Robux. Así que, así de sencillo, vas a poder obtener tus primeros Robux. Legal por Roblox, claro. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con todo lo nuevo que debes de saber. Básicamente, esta semana en Adopt Me se vienen nuevos peluches mascota. Una actualización bastante extraña que vamos a tener esta semana. Podemos ver en estos videos un bebé vestido de enfermera, de doctor, ¿no? Bueno, ahí tenemos ese peluche, ¿no? Porque ya son peluches, ya lo confirmaron. Podemos ver que vienen empaquetados. Haz de cuenta que ese es como su huevo, ¿no? Es un huevo. Y ya ves que cuando compras un huevo, por ejemplo, de la enfermería, tienes que crecerlo para que se abra y a ver cuál mascota te sale, ¿no? Básicamente va a ser lo mismo. Tienes que comprar uno empaquetado y crecerlo tantito y a ver cuál te toca, porque van a ser tres diseños de estos nuevos peluches. Bastante sencillo de entender, pero déjame te lo explico poco a poco. Podemos ver aquí uno de los tres que vamos a tener. Aquí tenemos el constructor y el que ya vimos al inicio, el que va a estar vestido de doctora. Entonces ahí ya tenemos los tres diseños. Ahora, ¿se pueden tradear? No, no se pueden tradear estos peluches. Tampoco se pueden envejecer, o sea, no van a poder hacerse neón tampoco. Y por supuesto, no van a poder Bueno, pues creo que eso es todo, ¿no? No se pueden envejecer, no se pueden intercambiar y no van a poder hacerse neón, muy importante. Lo que significa que no vas a poder hacer estos neón, ni mega neón, ni nada. Pero ahora surge otra pregunta muy importante. ¿Por qué en el video se ve que sí tiene precisamente la barra de recién nacido cuando Jesse nos acaba de decir que no se van a poder envejecer? Bueno, quizás se refería a que no van a poder envejecer. O sea, sí van a poder crecer. Pero ya cuando se lleguen a la edad adulta, ya no se va a poder, ya no va a seguir. Ya es como si fuera, pues, adulto, ¿no? Así como una mascota normal que ya no puede seguir creciendo a menos que la juntes con otras tres, la hagas neón y así. Tal vez a lo mejor a eso se refería Jesse, o a lo mejor es un error del momento que grabaron ese video, que aparece la barra de recién nacido cuando se supone que no debería de aparecer, ya que Jesse dijo en el video que no van a poder envejecer. O sea, ¿cómo? Eso ha causado un poco de duda este video. No me sorprendería, últimamente Adopt Me no se explica muy bien las cosas. Recordemos qué pasó con el evento de verano. Que en el video de noticias nos dijeron que la tortuga, la que tenía las palmeras arriba en el caparazón, iba a ser una mascota que se iba a conseguir con pelotas. Y a la mera hora resultó que era una de Robux. O sea que no me sorprendería que efectivamente haya sido un error en el video. No es la primera vez que lo cometen. Lo descubriremos este miércoles o el jueves, que ya tengamos esos peluches aquí en Adopt Me. Pero el hecho de que no se puedan tradear, pues creo que ya está más que suficiente, ¿no? O sea, ya con que no se puedan tradear, pues ya es más que suficiente de este tema. Pero yo honestamente considero que esta actualización es un poco innecesaria, ya que Adopt Me se ha esforzado tantos años en añadir huevos con infinidad de mascotas para que ahora sí decidan enfocarse en el rol. Adopt Me, ¿no te parece muy curioso a ti que me estás viendo que ahora sí Adopt Me se enfoque en el roleo
cuando hayan perdido ya su lugar como el juego más jugado en Roblox? Qué curioso, ¿no? Perdieron contra Brookhaven hace unos días, más precisamente el 15 de julio, el día después de su cumpleaños, perdieron el lugar como el juego más jugado de Roblox. Qué casualidad que Adobe ahora sí esté añadiendo regalos, cosas de rol, ¿no? Muy curioso, Adobe, muy curioso. ¿No te parece sospechoso? Lo que no parece para nada sospechoso es que lleves todos mis objetos del catálogo de Roblox. Así es, porque ya saqué mis 5 nuevos ítems de este mes, como ya viste al inicio del video. 5 nuevos ítems: el puesto de tacos de pastor, el bunny de bolsita, la silla gamer, la mochila y el bunny de diamante limitado. Aún hay unos cuantos, así que aún lo puedes conseguir, este mini bunny de diamante. Recuerda que solamente hay 250 copias y te recomiendo comprarlo antes de que se agote. Pero bueno, también, como ya te mencioné, Adobe ha estado regalando, por ejemplo, esta patineta secreta. Que si no has visto ese video, te invito a que vayas a verlo aquí en mi canal de YouTube o en TikTok. Esa patineta secreta, se dice que también va a haber más regalos así de parte del Team Adobe, porque ahora sí quieren verse como los buenos de Roblox. Ahora sí nos quieren regalar cosas, pero tampoco ayuda que la semana pasada hayan añadido un cheetah de 900 Robux. O sea, Adobe, o sea, ¿te quieres hacer el bueno o quieres regalar algo y luego añadir uno de 1000? ¿O qué quieres hacer, Adobe? A ver, enfócate. ¿No te parece muy curioso que Adobe nos esté regalando cosas, pero a la vez se aprovechen y regalen algo de 900 Robux? Bueno, que añadan algo de 900 Robux, no que lo regalen, no, qué milagro que lo regalen, ¿no? Pero otra de las actualizaciones que se ha estado pensando que va a llegar precisamente en el mes de agosto es el regreso del santuario de mariposas aquí en Adobe. ¿Podrá regresar? Bueno, si quieres saber más acerca del regreso de este santuario, te invito a que vayas a ver mi video de la futura actualización que tendremos muy pronto en estos meses en Adobe. También ya estoy preparando un video de teorías sobre cómo podría ser Halloween de este año, pero muy pronto lo tendremos. Tranquilo, tranquilo. Y ahí hasta se cae el dragón escarcha de la emoción de ese video, porque sí, va a estar muy bueno ese video de lo que sabemos de Halloween de este año. Sí, lo sé, es muy pronto, ya sé que es muy pronto, pero ya se han revelado algunas cositas, así que ya veremos en unos días ese video. Pero pues aquí podemos ver esta nueva mascota, bueno, peluche. Y una duda que me han hecho muchos, seguramente tú también te la has hecho en este video: ¿se van a poder utilizar mascotas y el peluche a la vez? Ya se nos dejó claro que el peluche no es una mascota. Entonces, ¿se va a poder utilizar una mascota y el peluche a la vez para tener más dinero? No se ha revelado. No se ha revelado. Lo que sí se ha revelado es que me la paso regalando Robux en mi canal de Twitch, así que sígueme por allá si quieres ganarte 100, 150, 200, 300, 400 Robux en mi canal de Twitch. Porque hacemos muchas actividades, ya sea en juegos como el juego del calamar, Goodwills, muchos juegos que nos la pasamos jugando con subs. Así que sígueme por allá. Pero precisamente esa es una de las dudas que se ha hecho en estos días. No se sabe si se van a poder usar una mascota y el peluche a la vez. También otra de las cosas que se ha estado platicando es acerca de las remodelaciones. ¿Te acuerdas en mi video anterior que te platiqué de la remodelación del supermercado y de la tienda de helados? Bueno, pues Betten, curiosamente, ha estado diciendo más cosas sobre helados y sobre trabajos y todo. Así que se dice que a lo mejor una de las grandes actualizaciones del mes de agosto o del mes de septiembre será la parte 2 de los trabajos aquí en Adobe Me. ¿Crees que esto sea una realidad? ¿O crees que simplemente nos estén hypeando? Porque creo que ya va a ser un año de que añadieron el trabajo de Pixero y de la estética. No hemos tenido ni pío del trabajo de criminal ni de policía. ¿Cuál actualización te gustaría que llegue? ¿Los peluches o los trabajos? Pues claro que los trabajos. Te invito a que te suscribas a mi canal si este video te gustó, déjame tu like y compártelo con tus amigos. También te invito a que te hagas patrocinador, porque los patrocinadores me apoyan demasiado a seguir trayendo más contenido de tus juegos favoritos de Roblox. Hemos tenido por ahí muchos patrocinadores de oro, platino o Galaxy. Patrocinadores Galaxy que quieren ver cómo se va a ver el VTuber sin casco. ¡Wow! Así que te invito a que te hagas patrocinador y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por haberse pasado este 22 de julio, día de mi cumpleaños, conmigo.
También muchas gracias al equipo de Bauk Studio por haber hecho la actualización en Find the Celebrities por mi cumpleaños. Gracias a todos los que me regalaron algo, los que me felicitaron, los que se la pasaron conmigo. Nos veremos en próximos videos esta semana de los juegos favoritos de Roblox. Los links de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord están aquí abajo en la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye.